Santo, el Señor nos ha nacido hoy. El Señor esté con vosotros. Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen. Después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en la nube tras el diluvio, como signo de alianza y de paz, 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea. 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, bajo la guía de Moisés, cerca de 1000 años después de que David fuera ungido como rey, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de Roma, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Eterno Padre, queriendo consagrar
su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo. 9 meses después de su concepción, nace en Belén de Judá, hecho hombre de María Virgen. La natividad de nuestro Señor Jesucristo, según la Pues, queridos hermanos, nos reunimos aquí esta noche, la noche buena, la noche santa, para celebrar la natividad del Señor. Y con esta alegría y este gozo, pues queremos encontrarnos con Él, Él que viene a visitarnos, y queremos hacerlo con un corazón digno, un corazón bien dispuesto, un corazón que se abre, sobre todo, al perdón y la misericordia de Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta noche santísima, con el resplandor de la luz verdadera, concédenos gozar también en el cielo a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas, a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio. Perdón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación de todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado eternamente a las buenas obras. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas.
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis. Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Querido Padre Francisco y David de la comunidad, y queridos pues también a todos aquellos hermanos, personas que nos siguen pues también desde los medios de comunicación y la pasión, que están en su hogar y no podían estar con nosotros aquí presentes. Queridos hermanos, a todos en el Señor, que venimos a celebrar esta noche a las 12 de la noche, el día ya 25 de diciembre, esta gran solemnidad, esta gran fiesta, este gran misterio para nosotros, nuestra fe, que es la encarnación del Hijo de Dios. Todo un Dios que ha querido hacerse uno como nosotros, el Dios con nosotros. Y durante estas 4 semanas de Adviento hemos estado preparándonos, 4 semanas, un mes, preparándonos para este momento importante que litúrgicamente, sacramentalmente estamos celebrando. Y no es un aniversario más para nosotros. La celebración cada año del nacimiento de Jesús no es un aniversario. Realmente es un sacramento que se hace presente pues cada día, y especialmente litúrgicamente, en el que Dios se hizo uno como nosotros en el ayer de la historia, en el final de los tiempos y en el hoy, que hemos escuchado tan abundantemente en la palabra de Dios. Ese hoy, ese momento en el que Dios se está haciendo presente en medio de nosotros, en nuestro mundo, en nuestro interior. Y queridos hermanos, toda la Navidad, toda esta gran fiesta, que es una fiesta de color, de luz, de alegría, de gozo, donde para nosotros esa es la gran buena noticia que el mundo puede escuchar. Dentro del mundo en el que vivimos, donde hay también mucho ruido, hay muchas voces, hay muchas noticias, pero esta es la gran noticia, la buena noticia, que Dios se hace uno como nosotros. Es un día para nosotros celebrar la natividad, el nacimiento de Jesús. Es un día
y es un momento y es una celebración y es una fe que vivimos, sobre todo llena de una profunda esperanza. La gran y buena noticia es que Dios se vuelca, se hace uno como nosotros y quiere compartir lo nuestro. Dios confía plenamente en el ser humano. Dios dignifica al ser humano. Después de ver lo que es capaz de hacer el ser humano, de bueno y de malo también, vemos que Dios sigue confiando plenamente en nosotros a pesar de nuestro pecado, de nuestros límites, de nuestras faltas. Dios se hace uno como nosotros, ha querido compartir con nosotros nuestra propia experiencia humana para elevarla, para dignificarla y para decirnos una cosa muy importante. Somos hijos de Dios en el Hijo que se ha hecho como nosotros. Y queridos hermanos, además es una fiesta que está llena, podemos decir que todo lo que es la Navidad, los adornos, las calles, la música, los villancicos, esta alegría, este gozo, podemos decir que es todo el envoltorio precioso y brillante de lo que contiene y el gran regalo y la gran joya que está envuelta todo lo que es la Navidad y todo lo que celebramos, que es, en la medida que vamos desenvolviendo los papeles que brillan, preciosos, de colores, las cajas, y vamos descubriendo que dentro está la gran perla, la perla riquísima, la gran noticia, lo importante, lo esencial que estamos celebrando en Navidad, que es que Jesús, que Dios, ha venido a compartir nuestra experiencia humana. Y queridos hermanos, Dios ha querido hacerlo de una manera, digamos, totalmente pedagógica, no solo pedagógica, sino lo ha hecho con un lenguaje y una forma en el que todo el mundo puede entenderlo, en el que además toca no solo nuestro pensamiento, nuestra razón, sino toca nuestro sentimiento, nuestro corazón, lo más profundo. Dios ha querido hacerlo de esta manera. Ha nacido en un niño y vemos que todo un Dios lo contemplamos, lo adoramos y contemplamos ese misterio en el que todos nuestros ojos, nuestra mirada se pone en una nueva criatura, en un niño pequeño, un niño que nace, en el que nos muestra el lenguaje de la sencillez, de la debilidad y de la fragilidad. Y ahí está envuelto el misterio. En lo que aparentemente vemos hay una realidad mucho más profunda. Dios ha querido hacer uno como nosotros para contemplarlo en la pequeñez, en lo que no cuenta, en la fragilidad y en la debilidad. Y queridos hermanos, ahí ha tocado, Dios se hace niño, Dios se hace ternura, Dios se hace fragilidad. Dios pertenece a lo frágil, pertenece a lo pobre, pertenece a la debilidad, pertenece a lo que no cuenta, a lo que aparentemente no es grande ni llama la atención. Pertenece sobre todo a aquello que toca el corazón y que nos convierte y nos cambia totalmente al ser humano. Por eso, queridos hermanos, Dios ha querido entrar en la historia a través de un niño, haciéndose niño. Que luego después, en este niño que ha nacido hoy, en la debilidad del niño, después vamos a contemplar al Maestro, al Profeta, al Mesías, al Hijo de Dios. Al que contemplamos ahora en el misterio, en él es el príncipe de la paz, el camino, la verdad y la vida. Él, el que viene a enseñarnos lo que es el ser humano, el que viene a decirnos cómo tenemos que vivir, el que viene a decirnos que todos somos hermanos y que todos somos hijos en el Hijo que ha nacido, el Hijo de Dios. En él somos todos hijos y somos hermanos entre nosotros. Por eso es la gran buena noticia, la alegría que podemos comunicar al mundo. En el que nace tenemos toda la esperanza. En él es nuestra esperanza de salvación y de humanidad. En él vamos a encontrar lo que debe ser la sociedad. En él vamos a encontrar lo que debe ser el ser humano.
Lo que tenemos que hacer y convivir como hermanos para crear una sociedad mucho más fraterna, más justa, más igualitaria, más llena de amor, de entrega. Pues queridos hermanos, por eso para nosotros cristianos, dentro de todo lo que es la envoltura de la Navidad, de lo exterior, de lo que brilla, de lo que entra por los ojos, tenemos que saber descubrir la gran perla, lo esencial de la Navidad, y es que nos ha nacido Dios, y Dios viene a traernos la salvación, viene a decirnos: confío, os amo profundamente a vosotros, quiero que os abráis a este gran misterio, que es todo un Dios que se hace como nosotros. Queridos hermanos, por eso nuestra actitud de este tiempo de hoy es acoger al que nace, que no sea el gran ausente en nuestra Navidad, el Hijo de Dios. Muchas veces se nos queda, nos perdemos en muchas cosas externas, en muchas cosas que son superficiales, y muchas veces descuidamos lo más importante. Estamos celebrando al que viene, al que ha nacido, que no sea el gran ausente en nuestra vida y en nuestra sociedad. Esta es la gran buena noticia. Tenemos que acogerlo en nuestra vida, tenemos que acogerlo en nuestro corazón, tenemos que vivir desde él, tenemos que escucharlo, seguirlo y vivir como Jesús nos está proponiendo y como Jesús vivió. Es el Mesías, hoy os ha nacido el Mesías, el Salvador. Él viene a traerlo, la gran buena noticia. Pues queridos hermanos, ojalá, y esta es la gran alegría que nace de la Navidad, es el gozo que nace de dentro del corazón, cuando descubrimos realmente al Hijo de Dios que nace. Y ojalá que nazca en nuestro corazón, ojalá que le abramos nuestro corazón a Él, que sea Él, como hemos escuchado en todas las lecturas y en todo lo que es la liturgia de la Navidad, os ha nacido la luz, no solo una luz, sino la luz verdadera, la que brilla, la que tiene que brillar en medio de nuestra sociedad, la que tiene que brillar en nuestro corazón. La luz de Jesucristo que nos ha nacido es la gran buena noticia. Ojalá podamos llegar a contarla y a cantarla y a expresarla y a comunicarla al mundo entero. Hermanos, ahora vamos a proclamar nuestra fe en el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Expresaremos nuestra adoración arrodillándonos al decir en el credo las palabras: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, para que reciba el poder del Espíritu Santo. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Oremos confiadamente. Por la Iglesia Universal, extendida sobre la faz de la tierra, para que sepa llevar a todas las gentes la buena noticia de la salvación, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los pueblos, razas y naciones, para que encuentren la paz, don de Dios y fruto del amor y la justicia, y cesen las guerras, la segregación racial y toda clase de opresión y de violencia,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el rey, por la familia real, por el gobierno de la nación, por los gobiernos de todas las naciones, para que sus decisiones sean para el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que llevan en su carne la señal de Cristo, pobre y paciente, los enfermos, los que pasan hambre, los emigrantes, los presos, los exiliados, los refugiados, los marginados, los que sufren la guerra, los que lloran la pérdida de sus seres queridos, los que no tienen trabajo, los que viven sin hogar, los ancianos que viven solos, los niños huérfanos, para que puedan sentirse amados de Dios y sus corazones se llenen de gozo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros familiares y amigos difuntos que celebraron otros años con nosotros la Natividad del Señor, para que renacido a la vida eterna, la gloria del Señor los envuelva con su claridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad, por los ausentes, por nuestras familias, por nosotros aquí reunidos, para que acogiéndonos con amor y paciencia, vivamos la gran alegría de la Navidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, manifestado hoy al mundo en la humildad de nuestra carne, que vive y reina por los siglos de los siglos.
hermanos, para que llevando al altar los gozos y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de la fiesta que hoy celebramos, para que por este sagrado intercambio seamos semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperemos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, con su glorioso Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con nuestros santos padres, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, con los beatos mártires carmelitas descalzos de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en la noche santa en que la Virgen María dio luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en este Dios que es Padre y que nos ha dado a su Hijo, nos dirigimos a Él y lo hacemos con las mismas palabras que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos. Ha nacido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sino de que perdona por la comunidad.
Cristo. Dios misericordioso, hoy que nos ha nacido el Salvador del mundo para comunicarnos la vida divina, te pedimos que nos hagas igualmente partícipes del don de su inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Dios bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, iluminó esta noche santa, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y nos vamos a despedir de la Santísima Virgen del Carmen, de un modo especial esta noche, pues queremos presentarle a ella, a todos sus hijos, a todos nosotros. Y de un modo especial, pues también esta noche, con este virus que tenemos encima, con tantas familias que se han reunido, pues también muchas veces, y muchas familias seguro, con poco aforo, con pocos familiares, donde quizás pues también hemos tenido familiares lejanos, no físicamente presentes, pero sí en ella, nos sentimos muy cerca unos de otros. Queremos presentarle a ella de un modo especial también pues a todos los que están pasándolo mal, aquellos que están más olvidados de la sociedad, que se sienten más solos, aquellos que están también en los hospitales, que están pues también combatiendo contra el virus, pues también en las UCIs y en las distintas situaciones que se encuentre cada uno, cada enfermo. Se lo presentamos a ella, y le pedimos y le rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues también, en nombre pues también de los padres que habitan descalzos de la comunidad, les deseamos esa feliz Navidad, que sea la buena noticia, la de Jesús que nos ha nacido. Es verdad que por el tema del virus pues no podemos besar como tradicionalmente la imagen del niño, pero vamos a hacer un gesto especial, vamos a aproximar ahí abajo, él se ha bajado, se ha hecho uno como nosotros, esta imagen preciosa del niño Jesús, que no podremos besarla, pero sí que la pueden observar, mirarla, que sea vuestro beso en el aire, también presentarle vuestra fe, vuestra vida a Él que viene y que es nuestra luz y nuestra vida. Y también le daremos en obsequio un pequeño niño Jesús, es una imagencita pequeñita para que os llevéis al niño, aunque sea físicamente, en esta pequeña imagencita, al niño Jesús que os ha nacido en vuestro hogar y en vuestro corazón. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Amén.